Hermanos, hermanos. It is a privilege to be in the Dominican Republic. Es un privilegio estar en la República Dominicana. I have preached all over the world, but this is the first time I've been to your country. He predicado en todo el mundo, pero es la primera vez que estoy en su país. And I'm enjoying it. Y estoy disfrutando. I love your people. Amo a su gente. Your food. Su comida. Your country. Su país. And your air conditioning. Amen. Y también el aire acondicionado. Yesterday I had a birthday. Ayer fue mi cumpleaños. And so I celebrated my birthday in the Dominican Republic. Por lo tanto, celebré mi cumpleaños en la República Dominicana. I was 30 years old yesterday. Dice él que cumplió 30 años. Times two. Por segunda vez cumplió 30 años. I've heard much about this place. He escuchado mucho sobre este lugar. And I've been looking forward to coming. Y estaba realmente ansioso por venir. This morning my son preached to you. Esta mañana mi hijo le predicó. Ben is 32. Mi hijo Ben tiene 32 años. A wife and two children. Tiene una hija y dos niños. That means I'm a grandparent. ¿Qué dije yo? Una esposa y dos hijas, y un hijo y una hija. Eso significa que yo, que él es un abuelo. Gracias. What did I say? No, it was what I said. I didn't think I said that much. And so I'm a grandparent. Por lo tanto, soy abuelo. How many of you have grandchildren? ¿Cuántos de ustedes tienen nietos? Oh, qué bien. It's good to see all you old people. Es bueno verles a todos ustedes los viejos. Did you know that grandchildren? ¿Saben ustedes que los nietos? Is God's rewards to you? Es la recompensa que Dios te da. For not killing your children. Por no haber matado a vuestros hijos. We have a second child. Nosotros tenemos un segundo hijo. Her name is Beth. Su nombre es Beth. She's a nurse. Es enfermera. For 3 years she was in China. Durante 3 años estuvo en China. Teaching English and nursing. Enseñando inglés y también practicando enfermería. And leading communist Chinese girls to Jesus Christ. Y también llevando a niñas comunistas chinas a Cristo Jesús. Our third child is Becky. Nuestra tercera hija es Becky. She's married to a young man named Joe. Está casada con un joven llamado Joe. He's a preacher. Y es un predicador. And they have a little child named Karis. También tiene una pequeña hija llamada Karis. My wife's name is Regina. El nombre de mi esposa es Regina. You know what that means? ¿Ustedes saben lo que eso significa? It means queen. Significa reina. You know what that makes me? ¿Y ustedes saben lo que eso me hace a mí? A king. Un rey. Amén. Amén. I'm sorry that all of our family could not be here. Lamento que toda mi familia no pudiera estar aquí. We're looking forward to tonight. Estamos ansiosos por ver lo que Again, Dios hace esta noche. Tuesday night with you. Y también el martes aquí. Wednesday and Thursday at the university. Martes en la noche aquí y el miércoles y jueves en la universidad. Invite. Inviten. Pray. Oren. Ask God to work. Piden a Dios que obre. This morning with Pastor Jose. Allá esta mañana con el pastor José Agüero. A number of people received Jesus. Un buen grupo de personas recibieron a Cristo. How many of you have unsaved family members living in the Dominican Republic? ¿Cuántos ustedes tienen familiares inconversos que viven en la República Dominicana? Bring them with you to the meeting. Okay. Tráiganlos a ellos aquí a las conferencias. In my country, a man brought 12 family members. En mi país, un hombre trajo a 12
12 familiares. They heard the gospel. Ellos escucharon el evangelio. And all of them received Jesus. Y todos ellos recibieron a Cristo. Your family Jesus. Can be saved. Tu familia puede ser salva. You have friends that can be saved. Tú tienes amigos que pueden ser salvos. And I hope that you'll bring them. Y espero que tú los traigas. I appreciate the testimonies given tonight. Y aprecio los testimonios que escuché esta noche. Pastor was kind enough to tell me what you were saying. El pastor tuvo la amabilidad de traducir lo que ustedes estaban diciendo. It's exciting when people are transformed by Jesus. Es realmente de mucho ánimo cuando la gente es transformada por Jesucristo. And he'll continue to do it. Y él va a seguir transformando. Last night on that ball court, anoche en ese patio, over 500 teenagers came. Más de 500 jóvenes vinieron. I want to thank all of you that helped. Quiero darles las gracias a todos aquellos ustedes que ayudaron y que trabajaron. You were very efficient. Fueron muy eficientes. Things were done excellent. Las cosas fueron hechas de manera excelente. And a good number of young people received Jesus. Y un buen grupo de jóvenes recibieron al Señor Jesús. Now would you take your Bible? Por favor, tome su Biblia. And open to Psalm chapter 51. Y busque en Salmo 51. Psalm chapter 51. Salmo 51. In a moment, Pastor Pedro will read verses 1 through 13. En un momento, el Pastor Pedro va a leer del versículo 1 al 13. I am so glad that he's going to speak tonight. Estoy tan contento porque él va a hablar esta noche. Because you do not understand all I'm going to say. Porque muchos no van a entender lo que yo digo. And if you come and speak to me, y si ustedes se acercan a hablarle a mí, he's going to tell you what you said to me. Tell me what he said. Él va a tener que traducirles. I wish I spoke the Spanish language. Yo quisiera poder hablar el español. It's a beautiful language. Es un idioma maravilloso. I know hermoso. A few words. Sé algunas palabras. Huevos. La leche. Agua. Carne. And Pepsi Cola. And then I can't do anything else. Ya no puedo hablar más que eso. So he will preach. O sea que él va a predicar. Would you stand please for the Bible? Vamos a pararnos para respeto a la palabra de Dios. Go ahead. Salmo 51, versículo 1 al 13. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti ni no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. E entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. I'm going to preach tonight on this topic. Voy a predicar esta noche en este tema. Requirements for real revival. Requisitos para un avivamiento verdadero. Would you be seated, please? Por favor, se pueden sentar. I'll just pray in English. Let's pray. Vamos a orar solamente en inglés. Thank you, Lord Jesus, for the Bible, the truth of it, the Holy Spirit, and what you're about to do. Speak to every heart and every life, and change us by the power of the Word of God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Everywhere I travel around the world, the need of the hour is revival. Donde quiera que yo viajo, en cualquier parte del mundo, la necesidad imperante es avivamiento. Our churches have many people that have received Jesus. Nuestras iglesias están llenas de personas que han recibido a Jesús. But they need to be revived. Pero necesitan ser avivadas. The word revive comes from two words. La palabra avivamiento viene de dos palabras. Vive means to live. Vive significa vivir, ¿verdad? Revival is living again. Y el avivamiento es vivir de nuevo. It's a fresh infilling of the divine life into a body threatening to become a corpse. Es un nuevo sentimiento de una vida para un cuerpo que está a punto de convertirse en un muerto. Charles Finney said, Charles Finney dijo, it's a new beginning of obedience to God. Es un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Revival is not salvation. Avivamiento no es salvación. Salvation is for the lost sinner. La salvación es para el pecador perdido. Revival is for the Christian. El avivamiento es para el cristiano. Salvation is a resurrection. La salvación es una resurrección. When you're unsaved, you're dead in sin. You need to be raised to walk with Jesus. Cuando tú eres, no eres salvo, tú estás muerto en el pecado, necesitas ser resucitado en Cristo. Salvation is a resurrection. La salvación es una resurrección. Revival is resuscitation. El avivamiento es resucitar. You're alive. Tú estás vivo. But you're not breathing well. Pero no estás respirando bien. You're not walking well with God. No estás andando bien con el Señor. God needs to breathe his life into you. Dios necesita soplar su vida hacia ti. You need new energy. Necesitas nueva energía. And new enthusiasm. Nuevo entusiasmo. And a renewed dedication. Una rededicación. Now listen carefully. Escucha con cuidado. Most of my message tonight is to those who receive Jesus. La mayor parte de mi mensaje esta noche para aquellos que ya han recibido a Jesucristo. But if you don't know for sure you're going to heaven, let me explain. Pero si tú no estás seguro que vas al cielo, déjame explicarte. When we were born sinners. Cuando nosotros nacimos como pecadores. All have sinned and come short of the glory of God. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Revelation 21:27 says. La Revelación 21:27 dice. There's nothing that will enter heaven that will defile it. No hay nada que entrará en el cielo que lo vaya a ensuciar. If you die in your sin, you cannot get in God's heaven. Si tú mueres en tu pecado, no puedes entrar en el cielo de Dios. You will have to go to a place called hell. Tendrás que ir a un sitio que se llama infierno. It is heaven or hell. Es solamente dos opciones, cielo o infierno. No hay purgatorio. There never has been. Nunca ha existido el purgatorio. If you die without Jesus, si mueres sin Jesucristo, you spend an eternity alive apart from him. Vas a pasar la eternidad vivo, pero fuera de Jesús. Jesus doesn't walk back for you. El Señor Jesús hace todo por ti. You don't want that for you. Y eso es lo que Él quiere para ti. You need your sins forgiven. Tú necesitas que sean perdonados tus pecados. Ahí escuchamos los testimonios esta noche. 2 Corintios 5:17 dice: if any man be in Christ, de modo que si alguno está en Cristo, he's a new creature. Nueva criatura es. All things are passed away. Las cosas viejas pasaron. All things have become new. He aquí todas son hechas nuevas. Verse 21 says, el versículo 21 dice, he hath made him to be sin for us. Él ha hecho que él fuera pecado por nosotros. New sin, aquel Jesus. Que no conocía el pecado, eso es Jesús. That we might be made the righteousness of God in him. Para que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él, Jesús. Three words. Tres palabras. Sin. Pecado. Sentence. Sentencia. Sacrifice. Sacrificio. And Jesus did for you what you can't do for yourself. Y Jesucristo hizo por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Repent of your sin. Arrepiéntete de tu pecado. I don't want my sin anymore. Ya no quiero mi pecado. I don't want to go away.
from God anymore. No quiero estar lejos de Dios. And believe that Jesus died for you. Ahora cree que Jesucristo murió por ti, que fue sepultado por ti, que fue resucitado por ti, and receive Christ by faith. Y recibe a Cristo Jesús por la fe. That can happen to you tonight. Eso puede sucederte a ti esta noche. This passage is about revival. Este pasaje es sobre avivamiento. Here's the setting of the passage. Es aquí lo que plantea el pasaje. 2 Samuel 11 says. Segundo de Samuel 11 dice que era el tiempo que los reyes deberían ir a la guerra. But David stayed in bed instead of going to the battle. Pero David se quedó en la cama en vez de ir a la batalla. Late in the afternoon, más tarde, he walked on his balcony, él salió a su balcón, and saw a woman taking a bath. Her name was Bathsheba. Y vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé. He sinned in his mind with her. Y en su mente pecó con ella. And then he brought her to his room and sinned with his body. Y entonces la trajo a su habitación y pecó con su cuerpo. He sent her home. Y se la envió a su casa. She sent a message. Y entonces más tarde le envió ella a él un mensaje. I'm going to have a baby. Voy a tener un bebé. And the baby is yours. Y el bebé es tuyo. Now David had to make a choice. Ahora David tuvo que elegir. Everybody makes a choice. Todo el mundo elige. When you sin, you can confess your sin and be forgiven. Cuando tú pecas, puedes confesar tu pecado y ser perdonado. Or you can complicate your sin and go in further sin. O puedes complicar tu pecado y entrar en pecado más hondo. Bathsheba's husband was one of David's soldiers. Y el esposo de Betsabé era uno de los soldados de David. He called for him to come home from the battle. Y David lo llamó para que viniera de la batalla a su casa. He fed him and told him to go home. Y le dijo, mira, come y vete a tu casa. David estaba tratando de hacer que pareciera que el hijo era de Urías, el esposo, en vez de él. David tried that twice. Y David trató de hacer eso dos veces. But Uriah was a loyal soldier. Pero Urías era un soldado fiel, leal. No fue a su casa. David wrote a note. Entonces David escribió una nota. Put Uriah on the forefront of the hottest battle. Step back from him. Y pon a Urías entonces en lo peor de la batalla, en el frente de la batalla, y todo el mundo aléjense de él. He signed it and sealed it with his ring. Y él lo firmó y lo selló con su anillo. He gave it to Uriah. Y entonces se lo dio a Urías. Uriah didn't know he was carrying his own death note. Y Urías no sabía que estaba portando su propia sentencia. He went back to the battle. Regresó a la batalla. He handed the note to Joab. Le entregó la nota a Joab. General Joab did exactly what he was commanded. Y el general Joab hizo exactamente lo que se le mandó. Y Urías murió. Now David is not only an adulterer, he's a murderer. Ahora David no es solamente un adúltero, ahora es un asesino. Listen carefully. Escuchen con cuidado. Tú puedes confesar tu pecado o complicar tu pecado. La Biblia dice que no debes codiciar la mujer de tu vecino. Y David lo hizo. La Biblia dice que no debes robar. La Biblia robó. Digo, David robó. También dice que no puedes cometer adulterio. Y David cometió adulterio. La Biblia dice no debes matar. Y David fue un asesino. ¿Estás cubriendo tu pecado esta noche? Sencillamente se está volviendo más complicado. Está continuamente peor. Segunda Samuel capítulo 11 dice que esto que David hizo disgustó a Dios. In chapter 12, God sends a preacher. Y en el capítulo 12, entonces Dios envía un predicador. His name is Nathan. Su nombre es Natán. He said, David, I have a story to tell you.
Y le dijo a David, te tengo que contar una historia. In your kingdom was one man with one little baby lamb. En tu reino había un hombre con un pequeño cordero. He treated that lamb like his own daughter. Y trataba a ese corderito como si fuera su propia hija. Another rich man. Ahora había un hombre rico. He had lots of lambs and sheep. Tenía muchos corderos. Company came. Y entonces llegó una visita a ese rico. He did not take one of his. Pero él no tomó uno de sus corderos. He took from the man the one little lamb he had. Él decidió tomar la corderita que tenía el hombre pobre, la única corderita que tenía. He cooked it and fed it for his neighbor. La mató, la cocinó para alimentar a su visita. David got mad. Y David se molestó. He said that man will die and he'll restore four times what he took. Ese hombre va a morir y va a tener que restaurar cuatro veces lo que él tomó. And Nathan, the preacher, looked at David, the sinner, and said, y Natán, el predicador, miró a David, el pecador, y le dijo, you are the man. Tú eres ese hombre. And the Bible says, be sure your sin will find you out. Y la Biblia dice, mira, ten por seguro que tu pecado te encontrará. Praise God, David repented. Alabado sea el Señor, David se arrepintió. He wept. Él lloró. He confessed his sin. Él confesó su pecado. And he wrote this song to tell us how to have revival. Y él escribió este salmo para enseñarnos a nosotros a tener avivamiento. Do you need revival? ¿Necesitas ser avivado? I don't know. Yo no sé. I can tell. Pero yo puedo decir. Was there a time you loved Jesus Christ more than you love him tonight? ¿Hubo algún momento en tu vida que tú amabas al Señor Jesucristo más de lo que amas ahora? You need revival of love for God. Necesitas un avivamiento de amor para con Dios. Was there a time you were a better witness for Jesus than tonight? ¿Hubo algún momento en tu vida que tú eras un mejor testigo para Jesús que hoy? You need revival of witnessing. Necesitas avivamiento para testificar más. Was there a time you had higher standards than you have tonight? ¿Hubo algún momento en tu vida que tú tenías estándares más altos de los que tienes hoy? Entonces necesitas avivamiento. And David's going to tell us how. Y David nos va a decir cómo tener este avivamiento. Number one. Número uno. If you have revival, si tienes avivamiento, like David, como David, you must get hungry for God. Necesitas tener hambre por Dios. Hungry for God. Hambre de Dios. Preacher, where do you find that? Y entonces me preguntas, ¿dónde tú lo encuentras eso? Many places in this text. En muchos lugares en este texto. Listen as I read them to you. Escuchen mientras yo les leo. In verse 1, David says, have mercy upon me. En el versículo 1, David clama por misericordia. Blot out my transgressions. Dice, borra mis rebeliones. In verse 2, he says, wash me. El versículo 2 dice, lávame. And cleanse me. Y límpiame. In verse 7, he says, purge me. En el versículo 7 dice, purifícame. In verse 8, he says, make me. En el versículo 8 dice, hazme. In verse 9, he said, hide thy face from my sins. En versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados. Blot out all my iniquities. Y borra todas mis maldades. In verse 10 he says, create a clean heart in me. En versículo 10 dice, crea en mí un corazón limpio. Renew a right spirit. Y renueva un espíritu recto. Cast me not away. No me eches. Take not the Holy Spirit from me. No quites de mí tu Santo Espíritu. In verse 12 he says, restore unto me. Versículo 12, vuélveme el gozo. And uphold me. Y sustain me. And in verse 14 he says, deliver me. Y en versículo 14 dice, líbrame. 16 petitions. 16 solicitudes, peticiones. David estaba diciendo al Señor, Señor, estoy en graves problemas. Una vez yo estaba bien cerca de ti. Una vez yo te amaba. Yo era testigo para ti. Yo solía cantarte. But my song is gone.
Pero ahora mi canción se ha ido. My heart is cold. Mi corazón está frío. I'm backslidden. Me he alejado de ti. David got hungry for God. Dios, David tuvo hambre de Dios. Have you ever been hungry, genuinely desiring God? ¿Alguna vez has tenido hambre genuinamente desear a Dios? Many years ago, I memorized some verses. Hace muchos años memoricé algunos versículos. I called them my hungry verses. Y les llamé mis versículos de hambre de Dios. Listen to them. Escúchenlos. Psalm 34:10. El Salmo 34:10. But they that seek the Lord shall not want any good thing. Pero aquellos que buscan a Dios no van a desear nada. Psalm 42:1. As the heart pants after the water brooks. Como el corazón busca los riachuelos. So my soul panteth and thirst after thee, O God. Así mi alma te busca a ti, oh Dios. Jeremiah 29:13. Jeremías 29:13. You'll seek me and find me. Me buscarás y me encontrarás. When you search for me. Cuando tú me busques. With your whole heart. Con todo tu corazón. Isaiah 44:3. Isaías 44:3. I will pour water on him that is thirsty. Voy a derramar agua sobre aquel que tiene sed. And I'll pour floods upon the dry ground. Y voy a derramar diluvio sobre la tierra seca. Matthew 5:6. Mateo 5:6. Blessed are they who hunger and thirst after righteousness. Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. For they should be filled. Porque ellos serán saciados. Did you come to church tonight to sit and listen? ¿Viniste tú a la iglesia hoy para sentarte y escuchar? Or because you're hungry for God? ¿O porque tú tienes hambre de Dios? Do you get up in the morning and read your Bible so you can say you read your Bible? ¿Acaso te levantas tú en la mañana y lees tu Biblia para poder decir que leíste la Biblia? Or because you're hungry for God? ¿O porque tienes hambre de Dios? Do you want to just have a meeting? ¿Quieres sencillamente tener una campaña? Or a moving of God? ¿O un movimiento verdadero de Dios? The difference is getting hungry for God. La diferencia es tener hambre de Dios. Many years ago, hace muchos años, I was preaching in my country. Estaba predicando en mi país. The service started at 7:30. El servicio comenzaba a las 7:30. About 10 minutes until 9. Más o menos hasta 10 minutos hasta las 9. I said, let's pray together for the invitation. Dije, vamos a orar para la invitación. I did not get to pray. No pude orar. I never gave the invitation. Y nunca presenté la invitación. I bowed and I started saying, oh God. Me incliné delante del Señor y comencé a decir, oh Dios. Y eso fue todo lo que pude decir. And suddenly I heard a man in his 50s. Y de repente escuché a un hombre en sus 50 años. Y estaba caminando por el pasillo. Tenía las manos en el aire. Y estaba gritando, oh mi Dios, yo voy para el infierno, Dios mío, voy para el infierno. He was a charter member of the church. Y él era un miembro de la iglesia. Pero no era salvo. Tú puedes estar en esta iglesia y aún así ir al infierno. Tú puedes dar dinero para construir estos edificios y ir al infierno. Tú necesitas ser salvo para ir al cielo. Otro hombre vino del otro lado. Me dijo, pastor, yo soy también, no soy salvo, necesito ser salvo. Nobody was singing. Nadie estaba cantando. The pianist could not play. El pianista no podía tocar. God was moving. Dios estaba moviendo. Adults turned and got right with each other. Adultos se levantaron y se reconciliaron. Got right with their parents. Los hijos se reconciliaron con sus padres. People made phone calls and said, I would ask your forgiveness. Y la gente comenzó a hacer llamadas por teléfono y pedir perdón a la otra persona. Otros dijeron, yo me rindo a ti para predicar. And 2 hours later, y 2 horas más tarde, the
pastor said, el pastor dijo, maybe we ought to go home. Quizás nosotros deberíamos ir a casa. And the people said, y la gente dijo, what if God is not finished? ¿Y si Dios no ha terminado aún? They didn't want to go home. Ellos no querían irse a su casa. Ellos tenían hambre de Dios. ¿Alguna vez has tenido hambre de Dios? You'll never have revival until you're hungry for God. Jamás tendrás avivamiento en tu vida hasta que tengas hambre de Dios. In 1904, en 1904, on the island of Wales, en la isla de Wales, de Gales, 20 people got hungry for God. 20 personas tuvieron hambre de Dios. They began to pray. Comenzaron a orar. God began to work. Y Dios comenzó a trabajar. A young man left college. His name was Evan Roberts. Este joven Evan Roberts dejó la universidad. He helped to preach. Y comenzó a predicar. To pray. A orar. People got right with God. La gente comenzó a reconciliarse con Dios. God's power began to sweep like a fire. Y el poder de Dios comenzó a barrer como un fuego. In 6 months, y en 6 meses, 6 months, solamente 6 meses, 100,000 people received Jesus Christ. 100,000 personas recibieron al Señor Jesucristo. It started with 20 people. Pero comenzó con 20 personas. Puede comenzar contigo. Puede comenzar contigo. David got hungry. Dios, David tuvo hambre de Dios. But look again in verse 6. Fíjense en versículo 6. David says, you desire truth in the inward parts. Dice David que tú deseas la verdad en lo más íntimo. David got hungry. David comenzó a tener hambre. And second, David got honest with God. Y en segundo lugar, David comenzó a ser honesto con Dios. Listen to me, my friend. Escúchame, amigo. David had been living a lie. David estaba viviendo una mentira. He would sit on his throne. Él se sentaba en su trono. And pass his royal decrees. Y estaba dando sus órdenes. And send people to die for adultery. Y enviar gente a morir por el adulterio. But he was just as guilty as they were. Pero él tenía tanta culpa como los demás. We call that hypocrisy. Nosotros llamamos eso hipocresía. Proverbs 12:22 says, Proverbios 12:22 dice, lying lips are an abomination to God. Los labios de mentira son una abominación a Dios. Colossians 3:9 says, Colosenses 3:9 dice, lie not one to another. No os mintáis los unos a los otros. Put off the old man. Quítense el viejo hombre. Ephesians 4:25 says. Efesios 4:25 dice. Put away lying. Dice que debemos echar de nosotros la mentira. Speak every man truth with his neighbor. Debemos hablar el uno con el otro la verdad. Matthew 15:18 says. Mateo dice. This people draw nigh to me with their lips. Esta gente se acerca a mí con sus labios. They honor me with their mouth. Pero me honran con su boca. But their heart is far from me. Pero su corazón está lejos de mí. Ladies and gentlemen, listen tonight. Jóvenes, escúchenme esta noche. Listen carefully. Escuchen con cuidado. God knows you and I do not. Dios te conoce, pero yo no. I cannot look in your heart. Yo no puedo mirar en tu corazón. I have no idea what's there. No tengo idea lo que hay ahí. When I left the United States, pero cuando yo me vaya a Estados Unidos, I took my luggage, bags. Okay, cuando vine de Estados Unidos, I put them in the X-ray machine. Tomé mi bagaje, ¿verdad? Lo puse en la equipaje y lo puse en la máquina de rayos X. Nobody in the airport knew what was in my bags. Nadie sabía lo que había en mi equipaje. But there was a man looking at the X-ray machine. Pero había allí un hombre mirando en la máquina de rayos X. And he knew exactly what's in there. Y él sabía exactamente lo que había dentro. I have no idea what's in your heart. Yo no tengo ni idea lo que hay en tu corazón. But God knows exactly what's there.
Pero Dios sí sabe lo que hay ahí. He knows if you're jealous. Él sabe si tú tienes celos. Or bitter. O si tú estás amargado. Or lying. O si eres mentiroso. Or stealing. O si estás robando. He knows if you've been on the internet looking at pornography. Él sabe si tú has estado en el internet mirando pornografía. He knows if you've been stealing off your job. Sabe si tú has estado robando en tu trabajo. And God said, y Dios dice, be sure your sin will find you out. Tente por certeza que tu pecado te encontrará. I was preaching in a church. Estaba predicando en una iglesia. It was the last night of the meeting. La última noche de la conferencia, pastor came and said, el pastor se acercó y dijo, por favor, ve a la enfermería, allá está uno de mis hombres llorando. Yo fui, the lights were off. Las luces estaban apagadas. Big man had his hands across his eyes. Un hombre que tenía los ojos tapados con sus manos. Y estaba llorando. I said, sir, what's wrong with you? Y yo le pregunté, Señor, ¿qué hay contigo? ¿Qué te pasa? He was the head of the Sunday school for the church. Él era el superintendente de la escuela dominical de la iglesia. And through his tears, I heard him say, y a través de sus lágrimas le oí decir, I'm lost. Estoy perdido. I'm not saved. No soy salvo. I said, that's no problem. Pero yo le dije, eso no es un problema. Let's just trust Christ. Vamos a confiar en Cristo. Just receive it. Recíbele. No, I can't. No, no puedo. Oh, I said, oh, le dije. If you get saved on Friday night, si tú eres salvo el viernes en la noche, your biggest fear is on Sunday morning, tu peor miedo es que el domingo en la mañana say, tú vas a tener que pararte frente a la iglesia y decir, he sido un hipócrita, he estado mintiéndoles, yo nunca he sido salvo. Y yo le dije, Señor, si tú quieres quemarte por la eternidad en el infierno porque eres un hipócrita, pues bien, adelante. Pero si yo fuera tú, yo sería salvo ahora y no me importaría lo que los demás dijeran. Y entonces se acostó en el piso y rogóle a Dios por su misericordia. Y el Señor le salvó. Pero un momento. The next morning, I was leaving early. En la siguiente mañana yo me iba temprano. He knocked on the window of my truck. Y él tocó en la ventana del carro. Bajé la ventana, el vidrio. He said, I gotta tell you something. Y me dijo, tengo que decirte algo. God not only saved me last night, el Señor no solamente me salvó anoche. He saved my marriage. Él salvó mi matrimonio. He said, my wife didn't want to live with me anymore. Mi esposa no quería vivir conmigo ya. I was a hypocrite. Porque yo era un hipócrita. She prayed at the beginning of the week. Y ella oró en el principio de la semana. God, if you do not change my husband, le dijo, Señor, si tú no cambias a mi esposa, yo voy a mi esposo, voy a tomar mis hijos y me voy. She said, I got saved. Él me dijo, right, el Señor me salvó, me reconcilió con mi esposa, y ahora right, y ahora mi esposa y yo estamos bien con el Señor, y hemos tenido avivamiento en nuestro hogar. Y si tú estás en este edificio, estás en problemas, your home may divide. Puede ser que tu parte completa sea dividida en algún momento. While you pretend you're okay. Mientras estás pretendiendo estar bien. A pastor said to me, un pastor me dijo a mí, I'm going to tell you a story. Te voy a decir una historia. Do not tell which church it happened in, but you may use it. No digas en qué iglesia sucedió esto, pero puedes utilizar la historia. He said, a man in my church was a deacon, but he resigned. Un hombre en mi iglesia era diácono y renunció. Short time later, he committed suicide. Poco tiempo después, él se suicidó. Shocked us.
Y eso nos estremeció. We didn't know why. No sabíamos por qué. His wife didn't know why. Su esposa no sabía por qué. Some weeks after the funeral, his wife called me. Algunas semanas después del funeral, su esposa me llamó. Please bring your wife. Por favor, traiga a su esposa. Come to my home. Y venga a mi casa. I know why my husband committed suicide. Ahora ya sé por qué mi esposo se suicidó. He said we went to the home. Él dijo, fuimos a la casa. She handed me a set of keys. Y me entregó un set de llaves. She said, Pastor, this key. Me dijo, Pastor, esta llave fits a closet door in my husband's study. Es de una puerta de un armario en la oficina de mi esposo. She said he told none of us that we could ever go in that closet because there were private papers. Él nos dijo a cada uno de nosotros que jamás debíamos buscar ahí porque habían papeles privados. She said after he died, I looked all over and I finally found the key. Después que él murió, yo busqué y finalmente encontré la llave. Now you go in there, Pastor, because your wife doesn't want to. Entre, Pastor, porque su esposa no va a querer entrar. Pastor said, I walked in, put the key in the closet door. Yo entré, dice el pastor, y abrí. And when I opened it from the top to the bottom, cuando abrí desde arriba hacia el abajo, it was filled with pornography. Estaba lleno de pornografía. And the man could not live with himself. Y el hombre no podía vivir consigo mismo. And he took a gun and blew his head off. Y tomó una pistola y se dio un tiro en la cabeza. Be sure your sin will find you out. Ten por certeza que tu pecado te encontrará. I could take you to a church. Te puedo llevar a una iglesia. Where three men. Donde tres hombres. All went to jail. Los tres fueron encarcelados. And they were found out in 1 month. Y en un mes se les encontró. The first man had been the treasurer and the accountant for the church. Okay, en un periodo de 3 meses se descubrió su pecado. Uno de los hombres había sido el tesorero. But he took over $1 million. Él tomó más de $1 million. Se robó más de $1 million. He went to jail. Y se fue para la cárcel. The second man was the youth pastor. El segundo hombre era el pastor de jóvenes. And he had an affair with a church secretary. Y tenía una aventura amorosa con la secretaria de la iglesia. And when it came out, they found he'd had another affair at another church. Y después descubrieron que él tenía estaba en pecado con otra mujer de otra iglesia. With a teenage girl. Con una joven adolescente. And he went to jail. Y entonces él también fue encarcelado. The third man. El tercer hombre. Was not a deacon, but had been. No era diácono en ese momento, pero ya había sido. And it was found out he'd been immoral with little boys. Se descubrió que él había sido inmoral con niños. And he's still in jail. Y todavía está preso. For over 25 years. Por más de 25 años. And all three of those men I knew. Y cada uno de esos tres hombres yo lo conocía. And all three of those men heard me preach a message like this. Y cada uno de esos tres hombres me escucharon predicar un mensaje como este. And I said, y yo dije, be sure your sin will find you out. Y yo decía en esos mensajes, atende por certeza que tu pecado te encontrará. You can't go anywhere that is too dark for the light of God to penetrate it. Tú no puedes ir a ningún sitio que sea demasiado oscuro para que penetre la luz de Dios. You can't go anywhere too far but where God already is there. No puedes irte a ningún sitio que sea demasiado lejos que Dios no alcance. Teenager. Adolescente. Have you been cheating on your test? ¿Has estado copiando en tus exámenes? Be sure your sin will find you out. Ten por certeza que tu pecado te encontrará. Have you been stealing off of your job? ¿Has estado robando en tu trabajo? Have you been lying to your customers? ¿Has estado mintiendo a tus clientes? Are you having an affair on your wife or husband? ¿Estás tú siendo infiel a tu esposo o esposa? Be sure your sin will find you out. Ten por certeza que tu pecado te encontrará.
You can confess your sin. No puedes confesar tu pecado. Or God will expose your sin. O Dios va a exponer, va a hacer evidente tu pecado. David got hungry. Pero David tuvo hambre. David got honest. Y David se volvió honesto. And finally, y finalmente, David got humble with God. David se volvió humilde ante Dios. Look at verse 17. Fíjense el versículo 17. It says, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, thou wilt not despise. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dear friend, estimado amigo, pride is the enemy of revival. La soberbia es el enemigo del avivamiento. Pride is the enemy of revival. La soberbia, el orgullo es el enemigo del avivamiento. God hates pride. Dios odia el orgullo, la soberbia. James 4:6. Santiago 4:6. 1 Peter 5:5. 1 Pedro 5:5. God resists the proud. Dios resiste a los soberbios. But he gives grace to the humble. Pero él da gracia a los humildes. You can stand up and leave this service tonight. Tú puedes pararte y salir de este servicio esta noche. God spoke to your heart. Dios habló a tu corazón. You go to your car. Tú vas a tu carro. No voy a obedecer. No voy a confesar. No voy a decirle a nadie. Ya no importa, no hay diferencia. Ten por cierto que tu pecado te encontrará. But you can humble yourself. Pero tú puedes humillarte. And agree with God and confess your sin. Puedes ponerte de acuerdo con Dios en tu pecado y confesarlo. And he'll forgive you. Y él te va a perdonar. And cleanse you. Y te va a limpiar. And wash away your sin. Y va a limpiar todo tu pecado. It could be tonight if you get right with God. Puede ser que esta noche si tú te reconcilias con Dios. It will save your family. Puede ser que eso salve a tu familia. It could be if you get right with God, puede ser que si te reconcilias con Dios, it'll save your marriage. Tu matrimonio sea salvo. And it could be if you get right with God, y puede ser que si te reconcilias con Dios, it will save your life. Que tu vida será salva. And the church my father pastored, en la iglesia donde predicaba mi padre, was a man named Richard. Había un hombre que se llamaba Ricardo. For a while he served as youth pastor and I was in the youth group. Durante un tiempo él servía como el pastor de jóvenes y yo era parte de los jóvenes. Richard was married to a woman named Gretchen. Y él estaba casado con una mujer llamada Gretchen. They were sweet people. Realmente muy dulces. My dad and mom loved them. Mis padres los amaban. But Richard believed the lie of the devil. Pero Richard creyó una mentira del diablo. And left his wife. Y abandonó a su esposa. For another woman. Por otra mujer. My father wept. Mi padre lloró. My father went to him. Mi padre fue donde él. He begged him to come back to God. Y le rogó que regresara a Dios. Please don't do this. Por favor, no hagas esto. Your wife will forgive you. God will forgive you. Tu esposa te perdonará. Dios te perdonará. Richard said no. Richard dijo no. My father said, mi padre dijo, Richard, there's a sin unto death. Hay pecado de muerte. If I were you, I'd come back to God. Si yo fuera tú, yo regresaría a Dios. Before God has to kill you. Antes que Dios tenga que matarte. I want to say to you tonight, my Dominican friend. Y quiero decirle algo a ustedes esta noche. You can sin so much. Solamente puedes pecar tanto. That God will take you out. Hasta que Dios tome tu vida. You're looking at a preacher tonight. Estás mirando a un predicador esta noche. Who is heading to do that. Que estaba a punto de sucederle eso. I'm convinced of this. Estoy convencido de eso. If I had not given my life to Jesus Christ. Si yo no hubiese entregado mi vida a Jesucristo. I would either be dead. Yo ya sea estuviera muerto hoy. Or in jail. O en la cárcel. God spoke. Dios habló. Richard said to my father, no. Richard le dijo a mi padre, no.
6 months later, 6 meses después, he was dead. Estaba muerto. He was dead. Estaba muerto. You do not want to pick a fight with God. Tú no quieres tener un pleito, una lucha con Dios. He's merciful. Él es misericordioso. Long suffering. Tiene longanimidad. But he is holy. Pero él es santo. And righteous. Y justo. And will not tolerate your sin. Y no va a tolerar tu pecado. The psalmist used two words. El salmista utilizó dos palabras. Use the word broken. Él utilizó la palabra roto. Do you plant gardens? Quebrantado. Sure you do. Garden? Tú has visto un jardín, una. You take a seed. Tú tomas una semilla. You put it in the soil. Colocas en el piso, en el suelo. Cover it over. Lo cubres. Rains come. La lluvia viene. Sun comes. El sol viene. And when it begins to germinate, y cuando comienza a germinar, the outside shell, la cáscara de afuera, is destroyed. Se destruye. Or you have no fruit. O entonces no vas a tener fruto. You know why some of you don't see people saved? ¿Ustedes saben por qué algunos no ven que los demás sean salvos? You have not been broken. Porque tú no has sido quebrantado. You know why God won't use some of you? ¿Ustedes saben por qué Dios no usa algunos de ustedes? Porque no han sido quebrantados. You're too proud to raise your hand and say, please pray for me, I'm in sin. Si tú eres demasiado orgulloso, levanta tu mano y dice, por favor, ora por mí. Too proud to go with your wife to the pastor and say, we need help. Demasiado orgulloso para venir al pastor y decir con tu esposa y decir, necesitamos ayuda. Too proud to go to your children and ask their forgiveness. Demasiado orgulloso para pedirle perdón a sus hijos. God uses broken things. Dios utiliza a las cosas quebrantadas. It was a Sunday night. Era un domingo en la noche. I had preached on clearing your conscience. Había predicado sobre la limpieza de la conciencia. Being right with God and right with people. Estar bien ante Dios y ante los demás. We came to the invitation. Y llegamos a la invitación. In the balcony was a man, a businessman. En el mezzanine había un hombre de negocios. Three people saw this. Y tres personas vieron esto. I saw it. Yo lo vi. God saw it. Dios lo vio. And his son saw it. Y su hijo lo vio. He left his wife and friends. Él dejó a su esposa y a sus amigos. He came down the steps. Bajó las escaleras. All the teenagers were sitting to my left. Todos los adolescentes estaban sentados a mi izquierda. Everyone in church had their head bowed. Todos los que estaban en la iglesia tenían sus cabezas inclinadas. And past the other teenagers. Él entró a través de los demás adolescentes. He tapped his son on the shoulder. Le tocó a su hijo en el hombro. His son looked at him. Su hijo lo miró. He said, come with me. Le dijo, ven conmigo. They went out into the lobby. Y ellos salieron al lobby. But there was glass at the back. Había vidrio allá. So I could see. Y yo podía ver. I don't know what the man said. No sé lo que dijo el hombre. But when he finished, pero cuando él terminó, he held out his arms. Él abrió sus brazos. His son began to weep and nodded his head. Su hijo comenzó a llorar y a sentir con su cabeza y le agarró los brazos. And they embraced. Y se abrazaron. Listen to me. Escúcheme. They were apart. Ellos estaban separados. There was problems. Había problemas. But a businessman said, pero este hombre de negocios dijo, I'm not going to be proud. No voy a ser más orgulloso. I'm not going to lose my boy. No voy a perder a mi hijo. I don't care what it takes. No importa lo que sea necesario. I'm going to be right with God. Voy a estar bien con Dios. I'm going to be right with my son. Voy a estar bien con mi hijo. Some of you need to get right with your own children. Probablemente tú necesitas reconciliarte con some tus hijos. You need to get right with your parents. Algunos de ustedes necesitan reconciliarse right con sus padres. Algunos reconciliarse con otros. You may need to get right with another church member. Quizás con otro miembro de la iglesia. The last word he uses is contrite. La última palabra que él utiliza es contrito. It means to collapse. Significa colapsar. Yesterday in the park. Ayer en el patio,
There was a man with his some children, and he had lots of balloons. Había en el parque había un hombre con niños y con muchos mucha vejiga, muchos globos. They were blown up. Y estaban llenos de aire. You can take and put a very small hole in the balloon. Tú puedes hacerle un hoyo bien pequeñito en la vejiga, ¿verdad? And it will collapse. Y va a colapsar. God doesn't use proud people. Dios no usa a los soberbios. God doesn't revive proud people. Dios a quien usa es a los soberbios que han sido avivados. David took off his royal robe. David se quitó sus ropas reales. He left his royal throne. Él dejó su trono real. He went down to the earth. Y se bajó al piso. Put his face on the ground. Colocó su rostro en tierra. He said, God, I'm hungry. Y él dijo, Dios, tengo hambre. God, you know all about it, I'll be honest. Señor, tú conoces todo sobre esto, yo tengo que ser honesto. God, I'll be humble. Y Señor, voy a ser humilde. And God revived David. Y Dios avivió a David. And God can revive you. Y Dios puede avivarte a ti. Do you need revival? ¿Necesitas avivamiento? Will you get honest and hungry and humble? ¿Vas a ser honesto? ¿Vas a tener hambre? ¿Vas a humillarte? Listen to me carefully. Escúchame. You may not be saved. Puede ser que tú no seas salvo. And while I preach tonight, y quizás mientras yo predicaba esta noche, you may have said I'm a Catholic. Tú puede ser que hayas dicho soy católico. Catholics go to hell. Los católicos van al infierno. You may have said I'm a Baptist. Puede ser que diga yo soy un bautista. Baptists go to hell. Los bautistas van al infierno. You may have said I take communion. Puedes decir que yo tomo la cena del Señor. People who take communion go to hell. Hay personas que toman la cena del Señor y van al infierno. And you'll never go to heaven. Y tú nunca irás al cielo. Being proud. Siendo orgulloso. But you can say. Pero tú sí puedes decir. I'm a sinner. Soy pecador. I'm a sinner. Soy pecador. I can't do anything to save myself. No puedo hacer nada para salvarme. I can't take away my sin. No puedo quitarme mi pecado. I need Jesus. Necesito a Jesús. And the King of the universe named Jesus. Y el Rey del universo llamado Jesús. Will reach down with a nail-scarred hand. Va a alcanzarte con una mano con una la cicatriz he will de la cleanse cruz, you, y te va a limpiar, he will forgive you, te va a perdonar, and he'll make you his child, y te va a ser su hijo. But he won't do it, pero él no va a hacerlo, as long as you're proud, mientras tú seas orgulloso. Do you need revival? ¿Necesitas avivamiento? Do you need to be saved? ¿Necesitas ser salvo? This is your night. Esta es tu noche. For God to do something in your life. Para que Dios haga algo en tu vida. Let's all bow our heads and close our eyes, please. Vamos a inclinar nuestras cabezas, a cerrar nuestros ojos, por favor. Listen to me very carefully. Escúchame con mucho cuidado. How many of you can say? ¿Cuántos de ustedes pueden decir? I have been saved. Born again by Jesus Christ. He sido salvo y nacido de nuevo por Cristo Jesús. I'm certain if I died right now, just like I am, I'd go straight to heaven. Yo estoy seguro que si yo muriera esta noche, así como estoy, yo iría de inmediato al cielo. Now, dear friend, if you don't know that, ahora, amigo, si tú no sabes esto, don't lie to God. No le mientas a Dios. You can lie to me, I won't know, but God knows. Tú puedes mentirme a mí, yo no lo sé, pero Dios sí sabe. How many of you could say? ¿Cuántos de ustedes podrían decir? If I died right now, si yo muriera ahora mismo, exactly like I am, ahora mismo como estoy, I'm certain I've been born again God's way, yo estoy seguro que he sido nacido de nuevo como and Dios I'm manda, sure I'd go straight to heaven. Y estoy seguro que iré de inmediato al cielo. Only if you're certain of that, solo si estás seguro de esto, and you could prove it from the Bible, y tú puedes probarlo de la Biblia, would you raise your hand? Puedes por favor levantar tu mano. Thank you, may take it down. Amén, puedes bajar tu mano.
Now maybe tonight you could not raise your hand. Quizás esta noche tú no pudiste levantar tu mano. Thank you for being honest. Gracias por ser honesto. But if you want God to forgive your sins, pero si quieres que Dios perdone tu pecado, you're going to have to be humble. Necesitas humillarte. God doesn't save proud people. Dios no salva a los soberbios. If you did not raise your hand, si tú no levantaste tu mano, would you say to me, preacher, puedes decirme a mí, pastor, I am not sure I'm going to heaven. Yo no estoy seguro que voy al cielo. I did not raise my hand. Yo no levanté mi mano. But I am sure I do not want to go to hell. Pero seguro estoy que no quiero ir al infierno. I am concerned about my soul. Sí, estoy preocupado por mi alma. Would you, preacher, please pray for me? Por favor, pastor, ore por mí. Would you please be concerned about me? Por favor, preocúpese por mí. I am not sure I'm going to heaven. Yo no estoy seguro que voy al cielo. But I'm sure I do not want to go to hell. Pero seguro estoy que no quiero ir al infierno. And I'd like for you to pray for me. Y quisiera que tú ores por mí. Now I will not name you. Ahora yo no voy a decir tu nombre. I will not embarrass you. No te voy a avergonzar. But without naming you, we will pray for you. Pero sin señalarte, sí, vamos a orar por ti. If you'll admit your need. Si tú admites tu necesidad. Would you say? Dirías tú. I am not sure I'm going to heaven. No estoy seguro que voy al cielo. I do not want to go to hell. No quiero ir al infierno. Please pray for me. Por favor, ore por mí. Raise your hand. Levanta tu mano ahora. Raise your hand right Déjame now. Ver tu mano ahora. Thank you. Amén. Thank sí. you. Dios le bendiga. Amén. Gracias. Thank you. Amén. Thank you. Amén. Anywhere else? Alguien más. I want to pray for you. Yo quiero orar por ti. Dear Heavenly Father, in Jesus' name, I pray tonight for these who said, I do not know I'm going to heaven. Quiero orar por aquellos que admitieron que I pray tonight no quieren ir al infierno, that we'll have the privilege quiero pedirte esta noche of helping que tengan them receive el privilegio Jesus que reciban a Cristo this very night. En este momento. We love them. Los amamos. And you love them. Y tú los amas. Draw them to Jesus. Atráelos a Cristo Jesús, Padre. Now we're bowed before the Lord. Ahora estamos inclinados ante el Señor. If you raised your hand, si tú levantaste tu mano, and you said, I'm not sure I'm going to heaven, y tú dijiste, no estoy seguro que voy al cielo, would you do this for me? ¿Puedes por favor hacer esto, lo siguiente, lo que te voy a pedir? Just those of you who raised your hand, solamente aquellos que levantaron la mano, would you open your eyes, ¿puedes por favor abrir tus ojos, and look right up here at me, y mirar aquí a mí, mirarme a mí, just look right up here at me, okay, sencillamente míreme aquí a mí. God loves you. Dios te ama. Jesus died for you. El Señor Jesucristo murió por ti. And he does not want you to go to hell. Y no quiere que tú vayas he al infierno. He wants you to go to heaven. Él quiere que tú vayas al cielo. We are going to take a Bible. Nosotros vamos a tomar la Biblia. And we're going to open it. Y vamos a abrirla. And show you how to be sure you're going to heaven. Y compartir contigo cómo tú puedes estar seguro de ir al cielo. But if you're proud, we cannot help you. Si tú tienes orgullo en tu corazón, we no podemos ayudarte. We can only help you if you're humble. Pero sí podemos ayudarte si tú te humillas. No one else in this building is looking. Nadie más aquí está mirando. I'm looking at you and you're looking at me. Yo te estoy mirando a ti y tú me estás mirando a mí. I'm not sure I'm going to heaven, you said. Tú dijiste, no estoy seguro que puedo ir, que voy al cielo. I don't want to go to hell. Pero no quiero ir al infierno. Would you stand up? Quisieras pararte. And come down here. Y venir aquí adelante. And let us take a Bible. Y vamos a tomar la Biblia. Help. Y ayudarte. Ven. Por favor, los hermanos que vengan a ayudar con la oración. Hermanos, los consejeros, consejeras, vengan. Algunos que lo hicieron todavía no se quieren parar. Ok, se pueden por favor llevarlos a otra habitación para orar. If anyone else needs to come now. Si alguien más necesita venir, vengan ahora.
Hell is a long time. El infierno es por mucho tiempo. You do not want to live a lie. Tú no quieres vivir una mentira. Now let's all stand with our heads bowed, please. Vamos a pararnos todos con nuestras cabezas inclinadas, por favor. Now listen very, very carefully. Escuchen con mucho cuidado. How many of you will be honest as a Christian? ¿Cuántos de ustedes serán honestos como creyentes? And you will say as a Christian tonight. ¿Y ustedes admitirán como creyentes esta noche? I have not really been hungry for God. Realmente no he tenido hambre por Dios. I read my Bible, but I'm not hungry. Yo leo mi Biblia, pero no Come tengo to church, hambre. But I'm not hungry. Yo vengo a la iglesia, pero no tengo Listen hambre. To preaching, but I'm not hungry. Yo estoy escuchando la predicación, pero no tengo hambre. I haven't really been honest. Realmente no he sido honesto. Some things in my private life ought not be there. Muchas cosas, algunas cosas en mi vida privada no deberían estar ahí. I cannot hide from God. Y estoy mintiendo. And I've been struggling with my pride. Y he estado luchando con mi soberbia. Now listen carefully. Escucha con cuidado. And you'd say this. Pudieras tú admitir lo siguiente. Tonight God showed me one I need revival. Esta noche el Señor me mostró en primer lugar que necesito avivamiento. Second, I want revival. En segundo lugar, yo quiero avivamiento. And third, I'm going to obey God tonight so I can have personal revival. Y en tercer lugar, voy a obedecer a Dios esta noche para tener avivamiento personal. If you know you need revival, si tú sabes que necesitas avivamiento, and you want revival, y que quieres avivamiento, and you'll obey God so you can have revival. Entonces debes obedecer a Dios para tener avivamiento. Please raise your hand with mine. Por favor, levanta tu mano con la mía. Amén. 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 Así es. Amén. Now we're not going to play the piano and we're not going to sing. Nosotros no vamos a tocar el piano y no vamos a cantar. Many of you raised your hand. Muchos de ustedes levantaron su mano. In a moment I'm going to ask you to leave your seat. En un momento yo le voy a pedir que salgan de sus asientos. Come to the front. Y que vengan al frente. If you're able to kneel, I'm going to ask you to kneel. Si tú puedes arrodillarte, te voy a pedir que If te you're arrodilles. Not able to kneel, I'm just going to ask you to come and stand. Si no puedes arrodillarte, pues voy a pedir que vengas y te pares. And say to Jesus tonight. Y decirle a Jesús esta noche. I need revival. Yo necesito avivamiento. I want revival. Yo quiero avivamiento. I'm going to obey you tonight. Yo te voy a obedecer a ti esta noche. So you can give me real revival. Para que tú me des un avivamiento verdadero. God has spoken to many of you. Dios les ha hablado a muchos de ustedes. We are not playing the instruments. No vamos a tocar los instrumentos. We are not singing. No vamos a cantar. Would you obey God? Sencillamente, Would podrías you leave your seat? Obedecerías a Dios. And sal de tu asiento. Would you come right now? Y en este momento, por favor, ven. Step out and obey God right now. Ahora mismo, sal de tu asiento. Ven a obedecer a Dios.